La pasada semana el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Tercera Edad, colocó unos cubos en la Plaza Jesús Nazareno en los que aparecen las recetas que los mayores de la ciudad han publicado en un recetario para ayudar en la campaña Ningún niño sin juguetes de la Asociación de Reyes Magos. Pues bien, en la mañana de hoy uno de estos cubos ha sido objeto de un acto vandálico, puesto que ha amanecido rota una de sus caras. Desde el consistorio han asegurado que no entienden cómo la gente puede hacer algo así, según ha señalado la delegada municipal de tercera edad, María Ángeles Martínez Rico, que también ha explicado que en esta misma mañana se ha procedido a quitar este cubo de la plaza, puesto que si algún niño se acerca, podría hacerse daño. No obstante, se trabaja para poderlo reparar y devolverlo en su ubicación arreglado. La delegada ha hecho un llamamiento al civismo, puesto que este tipo de actos no solo suponen un desembolso económico para el ayuntamiento que pueden invertir en otras actuaciones, sino que además perjudica el normal funcionamiento de una ciudad y el disfrute del resto de la ciudadanía, según ha expresado la delegada, quien ha instado a denunciar este tipo de actos ante la policía local, en el caso de observar actuaciones fuera de la ley y que perjudique la normal convivencia de la ciudad.